Bueno, no sé qué horas ustedes nos van a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les digo un cordial saludo. Aquí nos encontramos una vez más en nuestro siguiente video. Y nos encontramos aquí con Daisy y Mirna. Hola, hola. Ahí está Daisy y Mirna, como siempre. Ellas son las traviesas. Sí, estamos en Entonces, ahorita ellas van a hacer una travesura por ahí. No sé si pues se la van a mencionar a temprano ya o lo van a dejar allí para que se vayan dando cuenta, no sé. Bueno, antes de todo, ¿y cómo han estado ahí después de todo el gran llover que hubo? ¿No se sintieron tullidas? No. Ah. Pero para que nosotros no estuvimos solo sentaditas en la silla. Yo tullido me sentía ya. Sí, es que estar uno solo sentado se tulle. Sí, cabal. Lo único que más gringo... Hoy que ya salió el sol, me volví a empezar a requemar, ¿no? Porque yo bien blanquito ya estaba ya. Ya ni color tenía. Ya estaba bien blanco. Sí, hombre, sí. Pero sí, porque blanco como... o pálido ya de tanto estar. No, porque no salía el sol, por eso no me soleaba, por eso estaba bien blanquito. No, porque no, uy, se va a coser ahí. Si quieren, no sé, muevan la mesa más para atrás, no sé. Un poquitito. Ajá. Muevanla más para allá. Va. Ahí, así, ahí. De aquí, allá. Pues sí. Entonces, mire, ahí estuvo un poco dura la situación del llover, pero como está el dicho y está escrito que después de la tormenta viene la calma. Así es. Así que hoy ya estamos muy soleado, gracias a Dios, ¿va? Porque por él es que sucede todo. Entonces, él nos ha permitido que estemos bien aquí y una vez más aquí con las travesuras, vaya. Déjenme saber ahí qué es lo que hacer. Uy, quíteme esa bolsa que no me deja ver. Ajá, vaya, ahora sí. Sí, también creo. Otro cuchillo. Ahora sí. No, pues ahorita lo que nos coliflor. Algo live van a hacer. A usted le gusta la coliflor, chapulín. Ah, bueno. Rico. En el curtido es bueno. Ah, es sí. También. ¿Sabe cómo también la comíamos nosotros? ¿Cómo? Sopa de arroz. ¿Sopa de arroz? Sí. ¿Le echan también? ¿Eh? Así nunca le he comido yo. ¿Nunca le he comido? No. Es como tipo el repollo. Ah. ¿Así? Bueno. Entonces sí, como Daisy ya lo está diciendo ahí, que hasta el arroz dice que le saben echar también. Se le echa la sopita de arroz. Ah, sí, queda no, hombre. Uchica. Sí. Y yo que... Yo que pensaba de que no se le echaba eso. Que solo para el curtido servía, pensaba usted. Ajá, pues sí, pensaba que era curtido. No. ¿Qué es eso, mami? Le dijo. Una culiflor, ¿no? Un culiflor le va a decir. Un culiflor, hija, le va a decir. Ajá. Vaya, entonces, ¿cómo van a hacer ahí el coliflor? No. Porque no es curtido. No, esto va a ir en la mucha sal ahí para lavar el coliflor. Ah, ¿y esa sal para quién? ¿Para qué era el sabor? El coliflor siempre se lava con sal. Ah, con sal. ¿Y eso? Se tiende a traer animales. La larva. Ajá. Cae, lo bota. La que se hace amiba, la que se hace... Todo. Anaconda. Ahí, todito, ahí sale la anaconda. Ey, se hace grande animal. Sí. Grande. Uy, chica. Bueno. ¿Y qué más van a agregar a ese coliflor? Al coliflor. Me imagino que algo rico. Algo inesperado. Sí, enséñeme eso rico. Le enseño lo rico. Ajá, enséñeme eso rico, quiero ver. Vamos a ver. Tiene pelos. Ah, no me diga. Sí, tiene barba. Ah, tiene bambas. Ah, no, cuñada, que de verdad. Mire. Uy, chica, usted me había asustado, tiene barba, decía yo. Va, mire, ahí está. Eso es lo que le traemos ahora. No, hombre, mire, esos son los ricos y deliciosos camarones de El Río, mire. Si se han fijado, bueno, en algunos videos nosotros les hemos enfocado ahí lo que son los garlos. Entonces, vaya, mire. Eso es lo que se agarra, mire, en los garlos. Yo sé que más de algún amigo ahí el que nos está viendo... Quizás ha pescado de esa manera. Nosotros le llamamos galo, no sé, posiblemente. O es una cosa que se hace de varitas tupidas.
Ah, bueno, los amigos que ya nos. Qué rico, mire. Es bocadito sin hueso el que se va a comer hoy usted. No tiene Bien, hueso. tiene carapacho. Tiene carapaz. Ese es el hueso de él. Esa Eso es. protección. Sí. Bueno, No, pues, entonces. fíjese que como Vaya, Leonel enfoquémoslo ahí. anduvo, los otros Mire. son chacalines y Espérame, don. que no lo veo. No lo mire. Ajá, yo ya no miro. Ahí, vamos a ver hoy Ahora sí. sí. Lionel, con un amigo, mire, aquí se ve mejor. ¿Fueron? Lionel con unos amigos, dos, ¿verdad? Dos. Uy. Fueron a traer varitas, que iban a hacer un galo, él andaba ahí Ajá. participando, ahí, Ayudaron ayudando a hacer. a la Y elaboración entonces, ya del. el día que lo pusieron, les cayeron bastantitos camarones y ya le compartieron también algo. Ah, o sea que este es parte de la travesura que él fue a hacer allá con ese otro muchacho. Oye, mire, pues, que pues sí, por eso hay, uy, hay travesuras que hay que aprenderlas, Pues sí, eso hay que porque son para aprenderlo. bien, pero hay Ajá. travesuras que no hay que aprenderlas, No, ¿verdad? es que no. Entonces, a ver, ¿y qué le vamos a, cómo vamos a hacer esos animales? Lo vamos a hacer en crema. En crema ¿Crema? con coliflor, camarones en crema. Ah, qué delicioso va a estar eso. Pues sí. Solo de oír que lo que usted dijo que va a llevar, ya me dio hambre. Ya le di hambre. Sí, verdad, Ahí ya se está, hambre. la salsa inglesa, mostaza, pimienta Pimienta, molida, consomé. consomé trome, salita. Aquí la tenemos. ¿Qué más? Ahí va. Ahorita para marinar solo. Así va. No te vayas a apoyar en las Ajá. manos, porque No eso me vaya a aquí. apoyar porque Eso como es. sí, tiene puñita. Sí, las narices son las que le tiene puya a él. El En animal la ese. nariz. Ajá, en la nariz tiene puya. Sí. Es que imagínense que ese animalito, la nariz le sirve para defensa. La defensa de los ojos. Porque los ojos los tiene más hacia atrás. Y aquí está, mire, el fuego ya listo, pues solo esperando allá que vengan los Los camaroncitos. camarones. Así es que, mire, Eso va a tener pues, sabor. esto va a estar delicioso. Y mire, yo tenía, híjole, yo tenía Ay, ya. ratos de no ver un animalito de esos camarones. ¿Y de Sí. ese tamaño ese? Ajá, pues sí. Sí. Ay, de un Fíjese que antillo, cuando fuimos a Checalinear, Chapi. Ajá. Vaya, había visto un aguacillo que se me escondió y ya no le vi Ay, ni la Dios. barba, le vi de allá. Cuando Imagínese. fuimos, que Se te dije, fugó. se me fue uno grande y no les quería hacer bulla, pero es que era así, yo. Solo a ver a dónde se ha ido a meter. Solo con la emoción. Pero ahora no me quedé con la emoción, ahora me lo voy a Ahora sí comer. se lo va a comer. Ahora sí. Eso sí, es cierto. Así es que los que hayan ya comido ese tipo de camarón se van a recordar que eso es delicioso. Camarón de río. Ajá, el camarón de Y río. agua dulce. Agua dulce, cabal. Es más rico, dicen. Es mejor ese Bueno, y que el nunca de el agua chacal. salada. Sí, el de Y agua salada. pescado. No. Nele. Camarón, chacalín, sí. Ay, eso sí. Cangrejo, sí. Sí, Jalín, azules, sí. ajalín, todo eso sí me gusta. Ah, Y lo demás. solo pescado que no. No, pescado no. Vaya, mire. Y eso. Y eso quizás tiene que ser a manso juego, ¿o no? No. Es que ¿Cómo va a como va llevar? a llevar un cocimiento y Con una agua. tapadera Ajá. para luego echarle ahí con Para cebolla hacerlo, ponerlo a para que que sude. sí. Ah, bueno. Ahí está la crema de vaca, Eva. No, de cabra o de mula, ajá, de esa. Ah, bueno. Ah, pues sí, está helado. Vaya, te voy a dejar aquí la cuchara, voy a ir a buscar una tapadera para No ande hacerla. dejando la cuchara donde quiera. Ay, otro Peligroso. ahí se la dejo en el plato. No ande dejando la cuchara para donde quiera porque peligroso, la pierde. Ya la llevo siempre. Vaya, mire, ahí empieza a querer Ya, a llorar el calentar. aceite porque ya va a estar Sí. de punto. Ya casi. De echar los camarones. En sí, a ver cuánto no vale la libra de camarón, pero el camarón es caro. Ahorita Bueno. vas a ver por cuánto andará. Y le diré que de estos pocos hacen la libra, porque tres Son pesa pesados, sí, bastante. como son algo grandes. Ajá. Unos seis quizás le hacen una libra, lo más. Va. Sí.
Sí. Pero sí, ha de valer. Es como el cangrejo de río. Sí. Cangrejo de río, sí, es bueno. De agua también. Dulce, claro. Sí, y es más bueno. Aquí traigo la copa de vida. Vaya. Vaya, y mire. Y de allí pues están los hijos de los camarones, los chiquitines. Los hijos, los nietos y quizás hasta los bisnietos. Sí. Rapidito cambian color, va. Uh-huh. Pero quiere un cocimiento. Un cocimiento bastante tardado para que cosan bien. Porque si no, le pueden quedar crudos. Vaya, mire, entonces allí ya los agregaron. Ahí van a esperar un momentito allí. Un ratito y después, ¿qué le van a agregar? Le vamos a agregar el coliflor. Poquito de agua también. Un poquito de agua y el coliflor ahí para que vaya. Para que se vaya cocinando, bueno. Tapadito. Entonces allí todo ese proceso lo vamos a ver. Y a ver cómo terminan los camarones, cómo va a quedar todo ese banquete, lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Así es que saluditos ahí para todos los amigos que siempre nos están comentando, todos los que ya son chapulines y chapulinas también, y los que están allá en las aventuras también, los que están allá con Daisy Cruz también. Aventureras. Así es que saluditos ahí para todos los que se dirigen a cada una de las chicas. Ahí disculpa que no se saluda pues a veces por nombre porque se escapan, pero bueno, tal vez en su momento sacamos algunos nombres. Así que nos vamos a ver en nuestro siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!